La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción, un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país. El acontecer judicial del martes 21 de mayo del 2019. Iniciando, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador concedió 10 días de prórroga para la investigación sumaria en el proceso contra el pastor Carlos Rivas, acusado de conducción peligrosa de vehículos automotores en perjuicio de la vida y la integridad personal. Este 21 de mayo se le vencía el plazo ordinario, pero en su solicitud de ampliación, la Fiscalía justificó la petición debido a que tiene pendiente realizar varias diligencias para ofrecer como prueba. Rivas fue detenido el 18 de abril a las 4:40 de la madrugada en el pasaje Las Arboledas y Boulevard Constitución. Según la acusación, Rivas no quiso practicarse la prueba respectiva, aunque el agente captor señaló que tenía indicios de conducir en estado de ebriedad, además sin licencia. El Tribunal de Sentencia de Chalatenango condenó a 40 años de cárcel a 4 pandilleros por el doble homicidio en perjuicio de José Santos Alberto López y Pablo Roberto López López. El crimen sucedió el 18 de octubre del 2017 en las orillas del lago Suchitlán, al costado sur de la cancha de fútbol del cantón El Tablón, en el Paraíso Chalatenango. Los condenados son Eric Benjamín Mengíbar, Luis Alonso Martínez, Oscar Manuel Enríquez y Rolando de Jesús Ortega. El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a 11 años de cárcel a Isaías Humberto Molina por el delito de tráfico ilícito. Molina fue detenido el 6 de julio del año 2013 durante un control vehicular que mantenía la División Antinarcóticos DAN de la Policía en el kilómetro 89 de la carretera que de la frontera San Cristóbal conduce hacia la ciudad de Santa Ana. Al imputado se le decomisó 46.531 gramos de marihuana, valorados en $1,163. El Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador instalará el 25 de julio próximo la audiencia de libertad condicional ordinaria para el interno Riley Serrano. El ex locutor está condenado a una pena de 27 años en totalidad por los delitos de lavado de dinero y activos, así como secuestro. El interno fue condenado a la pena de 22 años de cárcel por el Tribunal Primero de Sentencia, mientras que por el lavado de dinero y activos a 5 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia, lo cual suman 27 años. El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de cárcel a 6 pandilleros por el delito de extorsión agravada. Los condenados son Jorge Moisés Trujillo, Carlos Vladimir Cruz, Jaime Ernesto Cañas, José Rogelio Jiménez, Helen Beatriz Cornejo y Karen Tatiana Peraza. Desde el 2017, los pandilleros exigían a su víctima $4 diarios a cambio de no atentar contra su familia ni la de sus parientes. El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a 10 años de prisión a Nelson Antonio Cibrián por el delito de acoso sexual. Cibrián residía en la comunidad El Tanque, ubicado sobre la carretera Panamericana en el municipio de Antiguo Cuscatlán, donde se dedicaba a acosar a las mujeres. El 12 de agosto del 2018, dos mujeres interpusieron una denuncia en la que establecían que el sujeto les había mostrado sus partes genitales y las amenazó con un corvo. El Juzgado Segundo de Paz de San Francisco Menéndez ordenó instrucción con detención contra Franklin Alexander Sorto y Joana Yasmín Mayen por el delito de tráfico ilícito. La pareja se desplazaba en un vehículo cuando fue detenida el pasado lunes 13 de mayo en la carretera Ruta Militar a la altura del caserío Las Conchas del Cantón El Rosario. La policía les decomisó 10 paquetes de marihuana valorados en más de $5,000, así como 12.6 gramos de cocaína valorado en $316. El Juzgado de Paz de Texistepeque en Santa Ana decretó instrucción con medidas sustitutivas a la detención para Carlos Omar Chacón. Chacón es acusado del delito de utilización de datos personales en perjuicio de una víctima. La única medida impuesta al imputado fue no salir del país. Este fue detenido el 13 de mayo en Texistepeque. Sin embargo, recuperó su libertad el viernes posterior a la audiencia inicial.
De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales, a través de su espacio Justicia en Acción.